del municipio de Villahermosa realizaron un encendido de velas para exigirle al gobierno y al presidente Danilo Medina que le preste atención a esta situación de los apagones, atropellos y maltratos por parte de la empresa generadora de electricidad EDESTE. Estamos cansados de hacerle reclamo a la EDESTE y parece que no nos escucha. Entonces estamos haciendo un llamado directamente al señor presidente constitucional de la República, el señor Danilo Medina Sánchez, para que venga a auxilio por Villahermosa en cuanto se llama la energía eléctrica. Oye, por aquí está pasando una situación, aquí hay sectores que todavía parece que vivían con los tiempos indígenas, cogiendo la energía eléctrica, oye, con alambre de púa y alambre dulce. Dice que son fieles pagadores de servicio energético, donde un transformador que se daña a cada momento. Desde el jueves estamos cogiendo lucha con ese transformador que tiene toda la carga de por aquí. Entonces lo arreglaron, se fueron, cuando vino la luz se explotó. Como anoche también hizo lo mismo, duró la luz hora y media y a la hora y media volvió y explotó. No sé qué vamos como ahora, pero estamos en eso, cogiendo lucha. Miren que yo pago mi luz. Aquí vemos bastante gente que pagamos luz y no vamos a estar en esta chelcha. El fuego, el peligro. Que... Mira, ahí mismo está una vivienda al lado. Ahí yo vivo con mis niños también. Estamos teniendo apagones no programados que duran hoy mismo en el circuito que me toca en mi sector. No hubo luz en todo el día. Los manifestantes esperan una respuesta positiva lo más pronto posible. De lo contrario, seguirán con las protestas.